Hi, teacher. Good evening. Good evening, Mayra. How are you? I am fine. And you? Very nice. I'm not so good because I have some problem with my cough. I have cough. Oh, okay. Teacher. Yes. Today I am only listening because I work. No, ¿cómo se dice todavía? Because I am work. Because I'm still working. I'm still working. Working. Para eso es que utilizamos el presente progresivo para decir que lo que estamos haciendo en progreso. Ajá, because I am working. Solo eso. I'm still working. Still, ¿y esa palabra cómo se deletrea? Still. Estoy trabajando aún. Ah. Still significa aún. S-T-I-L-L. Okay, still. Okay. Mm-hmm. Entonces, y no creo que salga temprano. Okay, don't worry, but just when you finish, let me know. Para estar seguro de que usted ya puede participar, solo déjeme saber. Yes. Okay. Okay. Thank you, teacher. Welcome.
Okay, good evening, everyone. Can you listen to me very well? Can you tell me, please? Hello. Good evening, teacher. Hi, teacher. Good evening. Okay, can you tell me if you listen to me very well? I can. Okay. I have some problem with my with my throat, so I'll be speaking less today than the other days. It's going to be your time to talk more than me. Okay. Okay, but we're gonna wait for the rest of the class in order to start with the attendance list, because I have to give you some instructions too. Tomó mucho tequila, teacher. Por estar gritando mucho la selecta, de seguro. Está bien. Gritamos esos goles como que eran los últimos que íbamos a gritar en la vida. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you. Okay, so welcome everyone to the class. I'm happy to see you again. And remember, this is our last week, right? Before going to vacations. Buenas noches, estoy feliz de verlos nuevamente. Recordarles que esta es nuestra última semana antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? We're going to be in vacations time. Next week. Okay. También recordarles que ya como es la última semana, es necesario que vayamos
finalizando con todos los procesos de trabajo de la plataforma, lo que es las tareas de la semana, y que puedan dejar por lo menos para el viernes exclusivamente lo que es el final exam, ¿verdad? Y si lo pueden hacer antes, ustedes calculan que lo hacen antes, pues no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes valoren que hayan visto los contenidos y que sean comprensibles para poder hacer la evaluación, porque es fundamental eso. Y también porque el hecho para iniciar nuevamente con el módulo, necesitamos todas esas notas finalizadas para lo que es el sábado en la mañana, porque recuerden que INSAFOR se va de vacaciones, entonces necesitamos entregar eso el sábado antes de las 12, para que así el módulo acá ya esté finalizado completamente, porque si un compañero no me entrega las notas, yo no puedo inventármela, yo no la puedo reportar, entonces todo el grupo se atrasa. Necesitamos que todos finalicemos bien lo que es la tarea y el final exam para el viernes antes de las 12, porque yo hasta esa hora voy a estar esperando para subir la nota en la noche y así para que ya tengamos todo listo para irnos de vacaciones libres y pensando que después vamos a regresar nuevamente a la clase. También decirles que hoy ando un poco mal de la garganta, así que voy a hablar menos y voy a hacer que ustedes hablen más, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que ando bastante mal, les pido comprensión en ese sentido, porque pues prácticamente todo el día me toca estar hablando y también en la noche me cuesta como recuperarme, ¿verdad? Pero sí, pero vamos a trabajar siempre, no se preocupen, siempre en lo que es, de hecho esta es la clase de hoy, es más trabajo participativo para ustedes porque así está planificada, ¿verdad? Durante en el programa. Y también ya hay 17 personas conectadas. Quiero recordarles que ya les van a enviar el link para la encuesta de satisfacción del curso. ¿Se recuerdan la que llenamos la vez pasada en la última clase? Yes. Entonces, decirles que ya les van a enviar a más tardar el miércoles ese, el correo donde está el link y todo eso para poder trabajar. Lo que sí les voy a pedir es que no la vayan a llenar antes. A ustedes les llega ahí, reciban el correo, guarden los links, porque la vamos a realizar en grupo el viernes en la última clase. Yo voy a tomar unos minutos, ya sea a inicios, a mediados o a final de la clase, para que podamos llenar esa encuesta de satisfacción, ¿verdad? Donde manifieste usted sobre el curso y todo. No la vayan a llenar antes porque entonces generaríamos problemas para lo que es la institución y también para mi persona. Luego también recordarles que como ahí la pregunta es de satisfacción o insatisfacción durante el curso, es referente si les pareció como el maestro dio la clase, si les pareció como el área administrativa los atendió, etcétera, ¿verdad? Si ustedes creen que están insatisfechos porque ustedes no cumplen con el horario correspondiente a esto, no puede entrar ahí, ¿verdad? Porque no es insatisfacción por horario o por algo, sino insatisfacción como por un hecho de que usted dice, no, que el maestro no me gusta cómo da la clase, usted es libre de hacerlo, ¿verdad? O dice, no, que no me gusta cómo el maestro no da el tiempo para explicarnos o algo. En ese sentido se enfoca la pregunta si está satisfecho o insatisfecho. Ya con el caso de que usted se le dificulte por el horario, que se conecta tarde o que tal vez pierde 3 clases de la semana, ese es otro apartado, ¿verdad? No entra en ese sentido. Porque si ustedes manifiestan insatisfecho, pues están como diciendo que no les pareció cómo fue la metodología, no les pareció los programas que tiene la institución inglés corporativo. Solo para recordarles eso. De hecho, lo voy a estar recordando todos los días porque para que no lo vayamos a hacer, ¿verdad? De que lo vayamos a enviar antes de la fecha estipulada. Y luego, pues que ya no tenemos margen para perder más minutos, ¿verdad? Tenemos que tener los minutos necesarios. Gracias a Dios, déjenme felicitarlos porque son un grupo bien responsable. No he tenido quejas por parte de la administración de que digan, mire, fíjese que sus alumnos me faltan, ¿verdad? Les felicito porque me hacen quedar bien a mí, pero también ustedes, ¿verdad? Como alumnos quedan bien posicionados, que les interesa el curso y que les interesa
también lo que es este programa. Porque son un grupo bastante responsable en horario y todo, y por eso, bueno, lo felicito también de mi parte y de parte de la empresa, que también me dijeron que lo felicitara. Y solo a seguir. Disculpame ahí, teacher. Ajá. Por jueves y viernes que no pude asistir, pero me tuve una emergencia en Usulután y ya la señal no me respondió. Sí, no, correcto, correcto. Como lo dije, pasa, ¿verdad? Que hay situaciones complicadas, incluso ya me ha pasado que he estado en clases y se me va la señal y ustedes tienen que esperarme. Entonces, es bien difícil. Esa es una de las dificultades por el tema de en línea, ¿verdad? Pero de ahí, pues, yo sé que todos son bien responsables y ya me puedo los rostros de todos, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta. Joana, what happened with the face? Es cara de felicidad, teacher. Ah, okay. Okay, very nice. Okay, before we start with the class, I would like to listen to some of you. Ah, pero antes de empezar, solo les pido algo. El viernes sí lo necesito a todos en la clase. El viernes no hay excusa que yo voy a estar como oyente, que yo voy a estar acá, no, porque tenemos que llenar la encuesta, tenemos que cumplir con las tareas, tenemos que cumplir con todo el viernes, ya no hay otro día. Entonces el viernes finaliza todo, necesito que ese día sí hagamos el esfuerzo, estemos todos tempranito y no va a haber como dificultad decir que voy a estar como oyente, no, necesitamos estar completos para llenar la encuesta y luego de eso también para lo que es pendientes con los últimos detallitos para la clase final. ¿Ok? Ok, very nice. Before we continue with the process of taking the attendance list, I would like to listen to some of you about your weekend. Ok? I would like to ask William Mauricio. Hi, teacher. How was your weekend, William Mauricio? My weekend is so, teacher. Como no sé cómo decirle, pero le comento que tuve una dificultad y me tocó que irme para Usulután y entonces no fue muy placentera. No sé cómo decirse en inglés, teacher. Okay, my weekend was not so good because I had some problems. ¿Verdad? Trate de manejarlo. Recuérdese que para decir que no fue muy bueno, was not so good, was good. Okay. Mm-hmm. Okay, excellent. Let me see. Zenaida Dominguez. Hello, good evening, teacher. Good evening. My weekend was wonderful. Excellent. I went to visit other, how do you say departamentos? To another department. Okay. I visit to another department. I live in Acajutla, Sonsonate, but I visit the Libertad. Uh-huh. And a good compañía, pero de persona, no de empresa. Ah, okay. You had a very nice company there. Company. Beautiful company there. Oh, okay. That's excellent. Excellent. Okay, let me see, Ana Pineda, how was your weekend? No, it was busy because I had to work all weekend. Oh, and on Saturday and Sunday? Yes, both. Okay, I'm sorry, but that's life. Yes. Yes. Okay. Very nice. Excellent. Let's see, Joanna, how was your weekend?
In the weekend. Yes. The weekend was very tired because I was every day. The radio speaker is too loud, Joanna. No me escucha. No, not that much. Okay, okay. Ok, le vamos a dar chance a Ivana mientras se apaga un poco el radio. Ok. And we are not so happy because La Selecta lost the game, right? They lost the game, but they played very nice. Pareciera chistoso, pero nunca me había sentido tan orgulloso de perder un partido. Si jugaron bien. Sí. Muchos dicen, sí, nos conformamos con jugar bien, pero les digo yo, pero lo que pasa es que nunca habíamos dado de qué hablar al mundo, porque grandes comentaristas, profesionales, futbolistas y todo, están hablando bien de La Selecta, pues. Y es que, bueno, fue un partido bastante bonito. Uh-huh. Okay, Edwin, how was your weekend, Edwin? On Saturday, watching the match of the Select. Yeah, yes, and, perfect. And sad because we lost. We lost, sería así o no? Yes, we lost the game. Yes, we lost the game. We lost the game. We lost the game. quiero ver. El domingo on Sunday como digo descansar I was resting the whole day why rest the whole day todo el día every day perfect excellent that's cool yeah. Okay Joanna are you ready teacher. Okay. Ahora sí. Yes, yes. Oh, yes. I work every day. Like this. Saturday and Sunday I work. The whole day? So I'm very tired. I know. My weekend was very terrible. Okay, I'm sorry, but exception that is Selecta. Yes, it was a good game, but not enough to win. But it was good. Okay, perfect. Okay, as soon as you listen your name, please tell me present. Okay, I'm gonna check the attendance list. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Very nice. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Good. Carlos Roberto García Ramírez. Carlos Roberto. Present, teacher, present. Okay, okay, okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Great. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Great. Heriberto Antonio Aras Mengíbar. No. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Jessica. Present, okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime.
Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. María Roxana Hernández Flores. Okay. Mayra me dijo que iba a estar de oyente. Yes. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present. Ok. Brenda Iris Camilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Senay de América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado de los que están recién conectados? No, everybody, right? Ok. Antes de empezar con lo de la clase de ahora, me gustaría escuchar si hay alguna pregunta sobre los topics que vimos la semana pasada. Hello. No, everything was clear? Yes. Okay. Maybe teacher, I have problem when I use the simple past and using the present progressive in my case. Okay. Okay, very nice. Lo que sí les quiero recordar es que recordé, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Que tenemos que recordar que el simple past nos sirve para hablar acciones que hicimos y que cortaron, ¿verdad? Que yo comí, yo dormí, yo estudié. El present progressive es acciones que estaban en el pasado, pero que estamos explicándolas en progreso, que estábamos en progreso en ese momento, ¿verdad? Como para decir, yo a las 8 estaba comiendo. Yo a las 8 estaba viendo TV. ¿Verdad? Yo a las 8 estaba leyendo un libro. ¿Verdad? Es en progresivo. With ING. Ese es el past progresivo. Pero el pasado simple es diferente. Dice, yo vi TV. ¿Verdad? Vi tele. Yo vi tele. ¿Verdad? Yo comí. Yo a las 8 estudié. Cambia, no es estudiando, sino que estudié. Entonces, eso es lo que no deben confundirlo. Y que cuando utilizamos el was y el were, en el simple past, no siempre lleva verbo. Hay algunas excepciones, como para decir, yo estaba triste, ¿verdad? Yo estaba decepcionado, ¿verdad? O cosas así, donde muchas veces el verbo no va directo como verbo, sino que va como un adjetivo. Ok, en eso es que no tenemos que confundirnos. Y luego, la clave está, como lo decía la vez pasada, aprenderse los verbos. ¿Verdad? Fundamentales que nos aprendamos los verbos en pasado, en presente y en pasado participio. Pero cuando hablamos del simple past, los utilizamos en el simple past, ¿verdad? El verbo. Y que recordamos, que recordemos que los verbos regulares son los que la mayoría determinan con ED. ¿Verdad? Los irregulares son los que muchas veces cambian, ¿verdad? En su forma. Por ejemplo, si yo digo el verbo comprar, ¿verdad? Buy. ¿Verdad? I buy a ticket. Yo compro un ticket en el presente, ¿verdad? Pero como el verbo es irregular, ¿cuál es el pasado del verbo buy? Bought. Ajá. Entonces, I bought a ticket. ¿Verdad? Yo compré un ticket, ya no es I buy it, ¿verdad? Con ED, sino porque es irregular, entonces cambia su forma totalmente. Dice bought, I bought a ticket. Ok, entonces tenemos que aprendernos eso, verbos regulares y verbos irregulares.
porque esa es la clave, ¿verdad? Para poder dominar bien ese tiempo. ¿Ok? Y luego también vimos el uso del cool y el would you mind, ¿verdad? Ok, cuando hablábamos del could, el verbo en qué iba después de could. Could you mean? Ay, sí, teacher, perdón. Iba. Base normal, baseball. Yes, con el could, ¿verdad? Eso hace normal. Could you read this book? ¿Podría leer este libro? ¿No? Could you read this book? Could you play the guitar for me? ¿Podría tocar la guitarra para mí, por favor? Right. Could you explain me one more time? ¿Me podría explicar una vez más? ¿Verdad? Ahora, con el would you mind, llevamos el verbo with ing, ¿verdad? Would you mind playing the guitar for me? Como decimos, ¿podría tocar la guitarra para mí? O, ¿le interesaría tocar la guitarra para mí? ¿Le molestaría si toca la guitarra para mí? Right? Would you mind explain me one more time the topic? ¿Le importaría si me explica nuevamente el tema? Entonces, ambos son modales, con la única diferencia que con el could, el verbo va en su base normal, ¿verdad? Y con el would you mind, recordemos que la estructura es would you mind, va con ing. ing. Yes. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Me avisan si pueden ver acá el verbo. I'm sorry, el libro. Ya estoy. Yes. Ya estoy es la gripe. Sí, ya estoy clavado yo con el verbo. Ok. Tenemos que buscar estas palabras. Esta es parte de la actividad de la semana pasada. Necesitamos hacerlo porque es necesario, ¿verdad? Solo que vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya saben que yo como arquitecto soy cosa seria. Ok. Let me, can you help me to find etiquette? Etiquette está tercera fila. ¿Cómo dije? Subject. Subject. Dos, vamos a hacer. 4, 6, 8. Fila 8. Tenemos columna 8. Subject. De ahí está. Etiquette me dice. Etiquette. Ajá. Etiquette acá. Yes. Yes. Ahí está. Dos. Aquí. Etiquette. Ah, my God. No, hombre, teacher. No, hombre, ya ven. La culebra, sí que está. Gracias a Dios que estudié inglés. Hasta acá, ¿verdad? Yes, hasta ahí. Uy, 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 uy. Ahí vamos, etiquette. Ahí va ese recto, porque la de la par está, ahí la par está. Salutation. Salutation. A la par. Vertical siempre. Y luego a la par, guidelines. No, no es acá, ¿verdad? No, ahí a la par está. Salutation. Aquí abajo está la S. La S está abajo de. Yes. Teacher, le ayudo. Ok, Joanna, thank you. Ok, Joanna, ayúdame. Ok. Joanna is a master with the computer. Okay. Joanna sabe de todo, dicho. Es todóloga. Sí, es todóloga. Okay, right. Okay. Decía salutation a la par de etiquette y guidelines también a la par de salutation. Polite. Joanna ya encontró polite, ¿verdad? Sí, polite está ahí abajo. Okay. Puntual.
regards. Salutation, ok. Manners. ¿Dónde tenemos nosotros, ok? A la par, guidelines. Veamos los del resto también, participemos. Puntual. Joana, a la par de salutation, está guidelines. Here. En la última fila. Perdón, columna. Ahí está. Okay. A la par de puntual está regards. Está regards. Regards. Okay. Okay. Abajo de la T de subject está behaviors. ¿Cómo se dice? Behavior. Behaviors. Ajá, behavior. Behavior. Abajo de la T. Donde termina subject. Y a la par está manners. Lay common. Uh-huh. Hay por abajo de la red de subject. A la parte de behavior, manners. Behaviors, ok. Solo nos queda la última, ¿no? Manners. Sí. Sí, la parte. Esa es todo. Ok. Vamos a ver. Repeat. Etiquette. Etiquette. Repeat, everybody. Etiquette. 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 Repeat. Etiquette. Etiquette. Okay. Punctual. 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 Guidelines. 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 Okay. Hagamos énfasis en guidelines. 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 Yes. Guidelines. 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 ¿Qué dijimos que significaba guidelines? Guidelines. Pautas. Uh-huh. Es como una directriz. Yes. Una directriz. Yes. Guidelines, directrices, ¿verdad? Están aquí porque está en plural. Es directrices. Uh-huh. Okay. Okay. Polite. Polite. Okay. Polite. Polite. Remember not to pronounce polite, not polite. 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 Okay. Behavior. 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 Okay, and then we have manners. 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 Okay, salutation. 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 Regards. 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 Okay, subject. 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 Okay, very nice. Excellent. Okay, vamos a borrar esto. Lo borro, teacher. Yes, bórralo. Okay. No sé por qué a mí me cuesta borrar las líneas mías. Okay. Creo que usted lo tiene que borrar. Pero si no está fácil, lo que vamos a hacer, nos vamos a salir, vamos a esperar.
Sí, porque no me da. Sí, a mí también, es que me cuesta. Es que cuesta, Ivana, hay que estarle dando varias veces. No sé cómo será. ¿Qué hace aquí? No sé, vamos a ver. Sí. Ah, es que hay que moverlo, como que estemos borrando de verdad, Iván. Mire. Yo pensé que era solo con hacer clic, ¿no? Hágale, sirve. Como que son rayones de cipote escuelero, teacher. No, teacher. Nada. Le manché, no. Va, entonces lo que vamos. Ah, pero ya le quitó el resaltar y solo le dejó un borrador. Uh-huh. Tienen que sonar este borrador, ¿verdad? No, porque yo utilicé el de Zoom. Y ah, es entonces el borrador de Zoom. Ok. Voy a cerrar la compartir pantalla y voy a abrir nuevamente. Ok. Ok. Bien. Voy a pasarme a esta otra parte. Estas oraciones. La vamos a dejar porque necesito que hoy practiquemos algo más. Esto la mayoría lo hicimos aquel día, ¿verdad? Ok. Chequeamos esta, chequeamos esta, right? Ok, ahora solo tenemos estas otras. Que dice, write a suggestion about the following behaviors. Sarah never stops chatting on the phone when we have lunch. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer esto y cuáles son las que ocupamos para dar suggestion. ¿Cuál es el modo que utilizamos para dar suggestion? Ajá, ¿ya se les olvidó? Go to me. ¿Mm? Go to me. No. Should, ¿verdad? Should. Este es cuando vamos a dar una sugerencia, perdón, o vamos a dar, ¿verdad? Nuestra opinión a criterio propio de cuál es lo más correcto o qué es lo más correcto. Sí. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a leer esta, no nos vamos a ir a break room, sino que desde aquí lo vamos a hacer. Hagan una oración dando una sugerencia según lo que acá dice. Ok, les voy a dar 5 minutos, un minuto por cada oración. No entendí muy bien lo que vamos a hacer, Ticho. Acá está una oración, por ejemplo, Sarah never stops chatting on the phone when we have lunch. Dice que Sarah nunca deja de chatear cuando estamos en el almuerzo. Uh-huh. ¿Qué es la sugerencia que le vamos a dar a Sarah? Should. Que deje de chatear. Sure. Okay, Sarah should. Not have lunch. No chat. No. Chat. Should, ¿verdad? Recuerden cuál es el modal para utilizar la sugerencia. Should. Uh-huh. Y así sucesivamente con las otras. Claro, van a ser sugerencias propias porque ya no va a ser lo que yo pienso, sino que lo que cada uno de ustedes piensa según lo que está ahí. Okay. Muchas gracias.
Finish. Okay. Say number one. She never stops chatting on the phone when we have lunch. Let's see, Zenaida, what do you have there? Sarah should not sharing when we have lunch. Okay. Okay. Sarah should not chat shouldn't. On the shouldn't, but I should not. Shouldn't. Lo mismo. Okay. The phone when sure. We have lunch, when right? We have lunch. Okay. Okay, Zenaida, dígame, la misma tenía. One moment, teacher. Sarah should stop chatting for her lunch break. Okay, Sarah should stop chatting on her lunch break. Perfect. Okay, let's see number two. My boss does not like to walk
to my desk when he needs something. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He chats on me from his desk. Okay? What is that correct sentence? Teacher, my boss should walk to my desk sometime when he needs some time. Something. Something. Yes, okay. Something. Excellent. Very nice. Very, very good. ¿Alguien más tiene diferente? Teacher. Yes. My boss shouldn't shut of my friend from his desk. Okay. Okay. Teacher, okay. Your children yes. Should is incorrect. Hello? Your children should is incorrect. No, está correcto en la oración, nada más que me está siendo directo con la otra persona. Digamos como que me está diciendo a mí que no debería gritar. Y la sugerencia es para my boss, ¿verdad? Okay. Ajá. Entonces sería my boss shouldn't shout at me. Okay. Ok. Very nice. Vamos con la siguiente. Jimena y Susana take many selfies when they are working. Vamos a ver. ¿Cuál tienen ahí ustedes? Jimena and Susan shouldn't take selfies when they are working. Ok. Ok, muy bien. ¿Qué más estaba diciendo ahí mientras? They should be respect. They should be respect. Ajá. ¿Hasta ahí? At work. Okay, very nice. Excellent. Vamos con la siguiente. Pablo posts the sign not a good time in his office door. Pablo shouldn't post the sign in this office door. Okay, Pablo posts the sign not a good time in his office door. So his team doesn't talk to him. ¿Cuál es la que usted hizo, Carolina? Perdón. Pablo shouldn't post the sign in the office door. Okay. Pablo shouldn't post the sign in his office door. Okay. ¿Alguien más tiene algo diferente? No. The same. Okay, vamos. Graciela always signs her emails with emoji. Graciela shouldn't sign her email with the emoji. Okay. She should mature. ¿Qué decía? Disculpe que no la escuché muy bien. She should mature. Or she should be professional. Ah, okay. 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 Very nice. Okay, entonces esa es la forma de utilizar lo que es el should not, ¿verdad? Para dar suggestion. Okay. Ahora vamos a pasar a otra parte. Vamos a entrar a esta parte. No sé si me puede ayudar Irma a leer esta parte. The text information about travel service and accommodation related to a business trip. Okay, okay, very nice. Request information about travel service and accommodations related to business trips. Ahora vamos a practicar lo que es a cómo hacer una reservación en el hotel, ¿verdad? En el hotel. Entonces, porque muchas veces nosotros desconocemos de cómo hacer una reservation en el hotel, right? Y aquí tenemos una question. No sé si me puede ayudar a leer Silvia Zuleima la question. Yes.
Do you usually go on business trips? What are three hotel service? Wake up call, business center, laundry, etc. You often use? Okay, very nice. We had a question. Do you usually go on business trips? Vamos a ver y ustedes. Let me see, Carlos Roberto. Carlos Roberto, you usually go on business trips? Hello, Carlos Roberto. Hello, hello, teacher. Do you usually go on business trips? I think not. Ah, okay. Very nice. Let me see, Miguel Ángel Domínguez. Do you usually go on business trip? I'm sorry, teacher. Do you usually go on business trip? ¿Usted usualmente va en viajes de trabajo? Yes. I usually go the Fridays. Okay. All day Friday. Monday, Friday. Okay, very nice. Let me see, Iris Elizabeth Salazar. Do you usually go on business trips? No, I don't business trip. Okay, excellent, excellent. Okay, luego tenemos, what are three hotel service? Wake up call, business center, and the laundry. You often use, los que han estado en hotels, ¿han utilizado alguna vez esta sección? No? Teacher. Yes. A nosotros... Si es para vender la habitación, tenemos que vender tres cosas que tiene el hotel. Ok. Uh-huh. Ok, very nice. Por ejemplo, si tiene internet, si creo. Por ejemplo, la ubicación de la habitación. Porque, por ejemplo, yo trabajo en un hotel, restaurante y hotel. Okay. Nosotros tenemos dos opciones de habitaciones. Entonces, cuando vendemos, al cliente le ofrecemos las dos opciones. Una es con vista al lago, que es lo que más quiere la gente. Uh-huh. Y las otras habitaciones que son rústicas, que son de 1840. Ok, very nice. Uh-huh. Ok, eso es lo que vamos a ver. No sé, me gustaría que me practicaran esta conversation. Les pido disculpas, la verdad me siento, yo creo que es una de las clases más aburridas que estoy dando. Yo me siento aburrido en el sentido de, porque no es mi actitud, ¿verdad? Pero por más que quiera, no me sale la voz como siempre. Así que les pido disculpas porque pues ando bastante mal. Me gustaría que me ayude Zenaida a practicar esta conversation con Edwin Eliseo. Sure, teacher. Okay. Marx. Travel agency. How can I help you? Okay. Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 40. ¿Cómo sería, teacher? For a single room. No, on April. Uh-huh. On April 14th. 14, uh-huh. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you. Okay. Thank you. Miss Puentes, how long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No, smoking, please. Are you going to need
the shuttle service? Yes, please. Okay, very nice. Vamos a repetir, vamos a hacer una repetición. Mark's Travel Agency, how can I help you? Mark's Travel Agency, how can I help you? Okay, good morning. Good morning. I need a reservation for a single room. Thank you. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay. Sure. May I have your name, please? Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay, hoy me lo va a practicar Iris Elizabeth Salazar con Carolina Yamilet. Okay. Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. 14th. Sure. 14th. Sure. I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver si me ayuda Silvia Zuleima en Miguel Ángel Domínguez. Right. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to need the shuttle service? Okay, okay. ¿Alguna palabra en la que ustedes tengan dudas acá para pronunciar? Shuttle service. Okay, shuttle service. Shuttle service. I get you. Excuse me. What does mean shuttle
Ok, el shuttle service significa que usted va a necesitar el transporte del hotel. Hola chicos, miren el nuevo auto que me compré con tan solo un mes de trading en Hello. Seamos cuidadosos, ¿verdad? Con el micrófono. Ok. El shuttle service es cuando ustedes van a necesitar el transporte del hotel para que lo vayan a recoger, ¿verdad? Entonces usted dice, yo voy a llegar a tal lugar, necesito el shuttle service, el transporte por cuenta del hotel. Cuando decimos sin smoking o no smoking room, es un salón donde usted pueda fumar o un salón donde no se pueda, ¿verdad? Que no está permitido. Usted decide en cuál de los salones. Ok. Luego tenemos la reservation. También quiero explicarles que hay una palabra que se llama book. ¿Qué significa book? Libro. Es un libro. Es un libro, ok. Pero reserva, en el lenguaje de servicios de hotel, book es reservar. Ok. Entonces, cuando usted dice I want to book, ¿verdad? My room. Quiero reservar mi habitación, ¿verdad? O mi cuarto. Ajá. Entonces, lo que ustedes tienen que es hacer es recordar esto, ¿verdad? Que el book les puede servir para, en este caso no está siendo como libro, sino que está siendo para reservar. ¿Ok? Entonces tenemos que utilizar eso. Booking, teacher. A booking, yes, booking. Booking or book. Yes. I want to book my room. Como usted dice, el verbo es book my room, ¿verdad? Quiero reservar, mire, pero si la mayoría, mayormente, perdón, booking, también es la expresión de reservar, ¿verdad? En ING, booking. Uh-huh. Ok. Acá yes. Si se puede decir también reservation o no, o se tiene que decir booking. No, cualquiera de las dos son correctas. Ok. Usted puede decir reservation, usted puede decir book o booking, ¿verdad? Y ambas son correctas, le van a entender. Ok. Sí. Ok. Acá les traigo un pequeño, una pequeña parte. Voy a necesitar que, porque en realidad sí me está costando bastante hablar, pero pues estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Que me ayuden a leer, por favor. Ok, no sé, volunteer. Mi teacher. Ok, este es el reception. Ok, gracias, les agradezco. Zenaida me dijo, ¿verdad? Yes. Ok, después vamos con los demás, sí, hay bastante. Este es un vocabulario de receptionist. La recepcionista, ¿verdad? O el recepcionista. Esta es la forma de cómo, ¿verdad? El recepcionista puede, las preguntas que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando alguien habla para hacer una booking, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Zenaida. Ayúdeme a leer la number one. The question or agent? The question. This one, this part. Listen to your teacher. No les ha salido la parte de la presentación aquí en la pantalla. Pero la misma conversación. Ah, en serio. En el book estamos, teacher. El book les aparece, no les aparece la presentación, el PowerPoint. No. Zenaida, no. Creo que su está haciendo interferencia su micrófono, quizás por el ventilador. Oh, sí, creo que sí. Vaya, déjenme acá, me voy a salir entonces para. Let me see. ¿Y hoy? Teacher. Yes, teacher. Hoy sí. Yes, teacher. Yes. Okay. Hoy sí, teacher. Okay.
Entonces hoy sí, Zenaida, me va a ayudar a leer esta. Ok, receptionist, Enterprise Hotel, Robert speaking, how can I help you? Ok, esta es una pregunta clave, ¿verdad? Enterprise Hotels, Robert speaking, how can I help you? El tono, ¿verdad? Suave. Usted, como cuando habla un call center, ¿verdad? Y le dice empresa de hoteles, a Roberto le saluda. ¿Cómo puedo ayudarle? How can I help you? Esa es la primera question. Esa es la opening question, con la que usted tiene que iniciar para hacer una reservation. Luego, claro, ¿verdad? La persona con la que usted habla le va a contestar. Luego aquí hay otra pregunta clave. Esta solo es del receptionist. Por eso solo aparecen preguntas, porque es lo que el receptionist tiene que hacer, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda a leer. Carolina me dijo también que me quería ayudar. Yes. Ok, number two. What day are you looking for? Ok, what day are you looking for? ¿Verdad? Dice, ¿qué fecha? ¿Verdad? ¿Qué fecha es la que usted busca? En cuanto a la reservación, ¿verdad? Es lo que le dice, ¿para qué fecha? ¿Para qué fecha? What day are you looking for? Right? Esa es otra pregunta. Vamos a ver, repeat. Enterprise Hotels. Enterprise Hotels. Enterprise Hotels. Robert speaking. Robert speaking. Robert speaking. How can I help you? How can I help you? Okay, y luego la otra. What day are you looking for? What day are you looking for? Excellent. Ok, vamos a ver si me ayuda Irma a leer number three. How long will you be staying? How long will you be staying, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo será su estadía? ¿Verdad? How long will you be staying? ¿Por cuánto tiempo usted, ¿verdad?, va a estar en el hotel? How long? Vamos a ver. How long will you be staying? How long will you be staying? Ok, very nice. Me dijo también Miguel que me iba a ayudar, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, en esta. How many adults will be in the room? Ok, how many adults will be in the room? Veamos la cuestión. How many adults will be in the room? Ok, how many adults will be in the room, ¿verdad? Hay que hacer las preguntas. ¿Cuántos adultos van a estar en el cuarto, verdad? Ok. Y luego viene la siguiente. No sé si me ayuda Hilda. I am afraid. I am afraid we are booked that weekend. Ok. I'm afraid we're booked that weekend. ¿Qué le está diciendo con esa expresión? No se me acuerdo. Ok, dicen, me siento apenado, pero para esa fecha ya está reservado. Ya tenemos reservación. ¿Verdad? Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué de lo que hemos visto en el tema es esto? Pasado simple. No, no es pasado simple, porque aquí tenemos presente. Passive voice. Ah, presente. Active voice. No, passive voice. Presente continuo. Passive voice. Passive voice. Miren, sujeto, verbo to be y el pasado participio. El verbo en terminado en ed. We're booked that weekend, yes. Okay. Repeat. I'm afraid we're booked that weekend. I'm afraid we are booked that weekend. Okay. Booked. Al final booked. Booked. Okay. Porque es pasado. Si decimos book, lo estamos diciendo en presente. En presente. Tenemos que decir booked. Booked. Sí, decimos buque. No, buque no. Okay. Por ejemplo, el presente, el sonido termina aquí, book. ¿Verdad? Ese es el presente.
pero el pasado termina acá. Booked. Books. Ok, very nice. No sé quién me ayuda con la siguiente. Me, teacher. Ok, thank you, William. There are only a few vacancies left. Ok. Y dice, there are only a few vacancies left. ¿Verdad? There are only a few vacancies left. Dice, solo tenemos lo que son una, ¿verdad? Pocas vacantes. O como decimos, pocos espacios para su reservación, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. There are only a few vacancies left. Okay. Repeat, there are only a few vacancies left. There are only a few vacancies left. Okay, very nice. And then we have another one with Vice. No sé quién me ayuda a leer esa otra. Me. Okay, thank you, Edwin. We advise that you book in advance during peak season. Okay, very nice. Okay, we advise that you book in advance during the peak season. Okay, we advise that you book in advance during peak season. Le pedimos, ¿verdad? Que por favor reserve, es como una sugerencia. Le aconsejo que reserve de adelantado antes que venga la temporada. Peak season, como quien dice, la temporada pico que decimos nosotros, ¿verdad? O la temporada fuerte o como que venga el momento de una vacación, etcétera, right? Entonces, ¿por qué? Porque va a tener espacio y quizás esté más cómodo antes de que se ponga más caro, right? Okay, repeat. We advise that you book in advance during peak season. In advance during peak season. Okay, Joanna parece que me dijo que me iba a dar con esta, ¿verdad? Yes. Okay. Will two double beds be enough? Okay, will two double beds be enough? ¿Será suficiente con two double beds? Cuando decimos double beds, es que tenemos cama doble, right? In the room. Right. Okay, la pregunta, miren, el tono de pregunta. Will two double beds be enough? Okay, repeat. Will two double beds be enough? Will two double beds be enough? Okay, excellent. Estamos claros con este tipo de preguntas, right? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Hay alguna duda? Solo yo quiero saber cómo es que se pronuncia la última palabra. Enough. Mm-hmm. Thank you. Okay. Vaya, recordemos que estas preguntas son exclusivas para el receptionist, ¿verdad? Para el receptionist, no es para el que habla, ¿verdad? O que está haciendo la reservación, sino que es para el receptionist. ¿Ok? ¿Ya las anotaron? Listo. Ok, vamos con la siguiente. Aquí tenemos la otra pregunta, miren. No sé quién me ayuda. Mi teacher. Okay, thank you. Now, do you want a smoking or not a smoking room? Okay, do you want a smoking or not smoking room? Room, ¿verdad? Recordemos la entonación. Entonces, desea un salón, ¿verdad? Un salón, un cuarto que te ha permitido fumar o no, right? No. Very nice. Okay, vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda? The dining room is open from 4 p.m. until 10 p.m. Ok, very nice. Y dice, ¿verdad? Que el
La sala de la dining room, la del comedor, right? Está abierto desde las 4 hasta las 10. Que de dining room. Ese es como el bar, ¿no? Sí, es como la mayoría de hoteles tienen su sala de comedor, ¿verdad? Donde usted va por el desayuno, va por el almuerzo, va por la cena. Entonces, de dining room, pues aquí se está refiriendo, ¿verdad? El comedor está abierto desde las 4 p.m. hasta las 10 p.m. ¿Ok? Repeat. Do you want a smoking or non-smoking room? Non-smoking room. The dining room is open from 4 to p.m. until 10 p.m. The dining room is open from 4 p.m. until 10 p.m. Okay. Vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda? Mi teacher. Okay. Thank you. We have an indoor swimming pool and sauna. Okay, right? Sauna. We have an indoor swimming pool and sauna, right? And sauna. Okay, tenemos dentro de las instalaciones lo que es una swimming pool, una piscina y sauna. Repeat, we have an indoor swimming pool and sauna. We have an indoor swimming pool and sauna. Okay. The next one, ¿quién me ayuda? Me. Okay, thank you. We serve a continental breakfast. Okay, we serve a continental breakfast. We serve a continental breakfast. Repeat. We serve a continental breakfast. Excellent. Next one. ¿Quién me ayuda? Me, teacher. Mm-hmm. Thank you. Cable television is included, but the movie channel is extra. Okay. Cable television is included, but the movie channel is extra. Okay, let's go one more time. Cable television is included. But the movie channel is extra. Okay, ¿verdad? Que le dice que el cable de televisión está incluido, pero el canal de películas es extra, right? Okay. Next one. ¿Quién me ayuda? We record a credit card number for a deposit. Thank you. Okay. We require a credit card number for a deposit. We require a credit card number for a deposit. We require a credit card number for a deposit. Okay, dice que necesitamos, ¿verdad? Una tarjeta de crédito para el depósito, si usted lo está haciendo en línea, right? Okay, excellent. ¿Ya lo anotaron? Yes, no. Not yet. Okay. No, teacher. Okay. Wait a minute, please, teacher. Okay, don't worry. Recuerden que este vocabulario para el receptionist. Las preguntas para el receptionist. Ya, teacher. Finish. Okay. Finish. Luego tenemos esta, donde dice guest, ¿verdad? Ya esto es para el huésped, ¿verdad? Ok, ¿quién me ayuda a ir? ¿Quién me ayuda iniciando? Mi teacher. Ok. She'd like to make a reservation for next week.
I'd like to make a reservation for next week, ¿verdad? I'd like to make a reservation for next week. ¿Verdad? Vamos a ver. Esta dice, me gustaría. Esta contracción, esta parte. Es good. Es como que digamos, I would like to make. Me gustaría, ¿verdad? Hacer una reservation. Okay, repeat. I would like to make a reservation for next week. I would like to make a reservation for next week. Okay, very nice. Y luego tenemos, is it necessary to book ahead? Is it necessary to book ahead? Okay. What does mean ahead? Okay, a eso iba. Como este ya es vocabulario del que está solicitando la reservation, la primera dice, ¿verdad?, que quiere hacer una reservación para la siguiente semana. Luego, como ya le contestó el receptionist, lo que ella le pregunta, o él, que si es necesario hacer una reservación anticipada. Ahora, book ahead. Reservar una previa, pues. Ahead is previa. Ajá, previous reservation. Es como una forma de decir previous reservation. Ok. Vamos a ver. Is it necessary to book ahead? It is necessary to book ahead. Is it necessary to book ahead? Ok. Luego tenemos la siguiente. ¿Quién me ayuda? Me. Okay. Do you share extra for two beds? Do you share extra for two beds? ¿Verdad? La pregunta. ¿Verdad? Hay un costo adicional. Costo adicional por una cama extra. ¿Verdad? ¿Verdad? Okay. Do you share extra for two beds? Do you share extra for two beds? Okay. Hay que hacer la entonación. Yes. Do you share extra for two beds? Okay. Do you share extra for two beds? Hay que hacer la entonación. Okay. Luego tenemos, how much is it for a cot? How much is it for a cot? Okay. Y estamos preguntando. Okay. Microphone, please. Okay. How much is it for a cot? Cot for the baby. Yes. Si me pudieran ayudar, recuerden que ando mal de la garganta. Mientras más ruido, más me hacen hablar un poco más fuerte. Para que tengamos un poco de cuidado, por lo menos hoy, ¿verdad? Porque ustedes saben que después ya se empezó el gritón. Y les pido disculpas nuevamente porque estoy bien, bien apagado, pero no me da la voz. Ok. Si ustedes se fijan, lleva la estructura, miren, verb to be, subject, complement, right? Y luego aquí tenemos auxiliary, subject, verb, and complement. Todo siempre lleva correlación. Tenemos que aprendernos esa estructura. Cuando hablamos de how much, nos estamos refiriendo a cuánto cuesta, right? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Y dice, ¿cuánto es el costo por una cuna? ¿Verdad? For a cot. How much is it for a cot? Okay. Next one. Do you offer free breakfast? Do you have Free breakfast. Es gratis. Yes. Que si ustedes ofrecen free breakfast, es como decir si viene incluido, right? Do you offer free breakfast? Okay, vamos a la siguiente. Is there a restaurant in the hotel? Repeat. Is there a restaurant in the hotel? Is there a restaurant in the hotel? Okay, hay un restaurante en el hotel. ¿Verdad? Ofrece desayuno gratis. ¿Cuánto cuesta una cuna? ¿Cuánto es por una cuna?
hay un costo extra por two beds, por dos camas. Una cama doble, ¿verdad? Is necessary to book ahead. Es necesario hacer una reservación anticipada, una reservación previa. Y me gustaría hacer una reservation. Luego tenemos la siguiente. No sé quién me ayuda a leer number one. Mi teacher. Okay, thank you. Do the rooms have refrigeration? Okay. Do the rooms have refrigerators? Repeat. Do your room have refrigerator? Okay. Do the rooms have refrigerators? Refrigerators. Do the rooms have refrigerators? Refrigerators. Okay. Do the rooms have refrigerators? Refrigerator. Do your room have the refrigerator? Refrigerators. Repeat. Refrigerators. 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 One more time, refrigerators. Refrigerators. Okay. Do you do group bookings? Do you do group bookings? Okay, repeat. Do you do group bookings? Do you do group bookings? Okay, but okay. Dice, esta reservación es grupal, ¿verdad? Okay, luego tenemos, is there an outdoor pool? Is there an outdoor pool? Is there, Okay. Okay. Luego tenemos, do you have any cheaper rooms? Do you have any cheaper rooms? Okay. Cheaper. Luego tenemos, do you have any cheaper, when is it considered off season? When it is considered off season. Ok, ¿cuándo es considerada, verdad? Que no es una temporada fuerte. Ok. Cuando nos referimos a outdoor pool o indoor pool, nos referimos que cuando decimos indoor pool es que la piscina está en un área encerrada. ¿Verdad? No, vemos pared de un lado, pared de otro lado, pared de otro lado, pared de otro lado, ¿verdad? Esa es la indoor pool. ¿Se recuerdan que la vimos anteriormente? Y ahora tenemos la outdoor pool. Este outdoor pool significa una piscina abierta, ¿verdad? Donde usted pueda recibir el sol, etc. Ok. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, no. Ok. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajo grupal ahorita. Nos vamos a ir en pareja y vamos a crear una conversation, ¿verdad? Uno va a ser el receptionist y el otro va a ser el guest. Ok. La vamos a preparar y a algunos de ustedes vamos a practicarla. Ok. Lo vamos a hacer en breakout room. Pero antes necesito confirmar que todos están activos. Ya ustedes tienen el vocabulario ahí, ¿verdad? Ustedes si le quieren agregar extra, pues ustedes deciden, ¿right? ¿Me confirman los que tienen la cámara off, please? Ok. Present. Okay. Present. Ok, Jessica Rosemary. Jessica. Nelson. Nelson. Okay, Nelson. Participar ahorita. Okay. Daisy. Daisy Fuentes. Okay. Lo voy a enviar en la breakout room y cualquier cosa ustedes me comunican, ¿ok? Voy a estar pendiente. Ok. Ok. Let's go for... Ok.
Let me see. Okay. Okay. Daisy? Are you here, Daisy? Nelson, you are ready, right? Yes, I'm here. Okay. Entonces le voy a asignar en otro grupo. Aunque se vaya a tres, no hay problema. Pero podría estar solo de oyente ahorita. Es que estoy haciendo unas cosas. Ah, oh, okay. Okay, is it good? Thank you. Okay. Con las preguntas que hice. Como recepción primero. Como recepción. Yeah. Mars Travel Agency. How can I help you? Okay. Okay. En este caso sería Zenaida. Sí. En su nombre vamos a hacerlo. Okay. Zenaida. Hagamos lo diferente, tal vez de no de suave, sino de ¿qué podría hacer? Yo trabajo en él. Ah, entonces Zenaida's Hotel Agency. Okay. En ¿cuál es el hotel de Cameron, verdad? Sí. Ah, sí, más o menos me recuerdo. Can I help you? Yo no copié la primera parte porque tenía mala señal. Ajá, tenía mala señal, pero yo estoy viendo el diálogo de la guía. Igual yo estoy viendo el diálogo. Ajá. Okay. Entonces, Hello, Silvia. Ah, teacher. Hello, pregunta de siempre tiene que ser de un hotel. Sí, pues como mayormente para la reservar, conversación. Mayormente para reservar un cuarto, pero si ustedes quieren reservar, por ejemplo, para un evento en un restaurante, también es válido. Ah, okay. Ajá, okay. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Entonces, ¿sí? Como usted guste, está bien, Irma. Así empezamos con el de cámara. Ok. Sería de cámara. Hotel de cámara. How can I help you? ¿A quién ponemos? ¿A quién de los dos ponemos como recepcionista? Hello, Claudia. Hello, teacher. Solo usted está conectada. Hola, no, teacher.
Ajá, yo había levantado un momentito. Ah, ok, pero, ok. Disculpe. No, no hay problema, no hay problema. Ya estoy acá. Ok. Ay, se me olvidó. ¿Cómo pueden ver? Ah, Claudia, bueno, entonces comenzamos. Australian Hotel, ¿verdad? Nombre. Australian Hotel, Claudia speaking. How can I help you? Ahí decía Guadal, que quiere hacer una, si quiere hacer una reserva. Yes, how many nights will you stay at the hotel? I would like to make a reservation for 2 nights. Fine, could you please give me a contact WhatsApp of mine? I would like to book a double room. ¿Qué dijo que significaba el book? Reservar. Reservar. Ah, okay. Reservar. Okay. Repeat, please. I would like to book a double room for next week. I am sorry, but your double rooms are booked. Hasta ahí vamos, Tiche. Ok, no se preocupen, no se preocupen, muy bien. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. ¿Tienes la... The, in the field that you tell me, usted marca. In the second... I answer, Prince Hotel, human speaking, and how can I help you? Luego usted, yes, ahora usted me contesta. I like to make. I like to make a reservation. I would like, yes. Sí, o sea, I like is the contraction that I would like. Okay. To make a reservation for next week. For next month. Teacher, month, mes. Mes, month. Teacher. Next month, el siguiente mes. Okay, gracias. Thank you very much. For next month. I would like to. Do you, in this case, I am the question. What day are you looking for? Okay. And you say me? Is this necessary to vote here? Is it necessary? Sí.
Sí. Pero May I have your name? ¿Puedo tener tu nombre, por favor? Pero como vamos a hacer dos. May I have your name, please? Ah, ok. El detalle está en que nosotros alguien más estamos diciendo. Your name, please. Okay. Of course, I am. We are. Ah, yeah. Nosotros. Uh-huh. We are. Of course. Nosotros somos. Okay. ¿En cuál parte tienen duda? Es que estamos haciendo una reservación. Es que vaya, nosotros estamos haciendo una reservación como en conjunto. Entonces, pero ahí dice Ayan Rosa Puente. Ajá. Pero ese como es, no vamos a poner Ayan, sino que we are. Ah, va, con la única situación que si ustedes la hacen en grupo, no tendrían quién se haría el reception. No, pero así. No, es que al inicio sí lo hicimos así, teacher, que están hablando y él dice que quiere hacer una reservación para dos personas. Ok. Ajá, entonces ahí es donde ya le contesta a él. ¿Puedo tener sus nombres? Ahí tendría que ser. May I have your name? El que va a contestar, el que dice el receptionist. Ajá. Porque usted le dijo, ¿verdad? I want a reservation for two adults. Or two persons. Ajá. Entonces viene este y le va a preguntar, ok, can I have your names, please? Ajá, names, ¿verdad? Pero como en este caso utilizamos los modales, ¿verdad? May I have your name, please? Your name, ah, please. No es necesario decir names. ¿Cómo está? May I have your name? Please, yes. Ah, okay. Que en este caso decíamos era con ese, names. Names, sí, porque eran los nombres, porque como con esos nombres se van a presentar a los chavos. Vaya, y allí sería, of course, en este caso. Pero allí no sería, ahí sería we are, no, porque somos dos. Ok, usted puede decir, our names are, nuestro nombre. Our names are, y usted ya le da los nombres ahí. Okay. Puede ser we are también. Okay, we are, yes, we are Danilo and el Chepita, right? That con el last name, nombre con el apellido. Okay. Porque hasta ahorita no. Ah, lo de la tarjeta que decía usted. Sería que si tengo tarjeta internacional o cómo. Porque hasta ahorita solo he hecho preguntas. Y usted me ha respondido. ¿Va? Como que no hemos cerrado la reserva. Sí. Ajá, entonces sería que quizás. Ok, usted entonces usted después me dice. Ajá. Ok. Sería como okay, I want to book for this day. Okay, I want to book for this day. Y luego yo digo. Eso lo digo yo. Okay, sí. I want to book for this day. Sí. It's a pain for. Me dice adelantar. Fue adelantar. Oh.
¿Cuánto cuesta la cuna? ¿Cuánto cuesta la cuna? They offer free breakfast. Ah, y me está preguntando si ofrecen desayuno. Yes. Que sea desayuno libre. Do you offer? Es que estas son preguntas que usted me hace a mí. Sí, sí, ya sé. Okay. Do the rooms have refrigerator? Incluido en inglés es enclosed, ¿verdad? ¿O no? ¿Mm? Incluido en inglés es an enclosed. ¿O no? Included. Es así, ¿no? Included. 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 In the buffet. In the buffet, huh? Do the rooms have any... It's included desayuno buffet. Mm-hmm. Do you offer free breakfast? Yes, we offer the free breakfast. Is there a restaurant in que say restaurant in el hotel? Podemos change la última oración de podemos cambiar hasta qué horas hay servicio en el hotel, por ejemplo. Porque si ya dice que va incluido el desayuno, porque hay servicio en el hotel. How many hours or how long time? ¿Cuánto tiempo? How long time? De... in the hotel. The room. The breakfast room. The time their service the service in dinner restaurant. The dinner room. Mm-hmm. Dining room. How long time the dinner room works? How long time does the new room work? Así sería, teacher. I'm sorry. Así sería. ¿Cuánto tiempo trabaja la dining room? How long time? Esto tiene que preguntar open. Open. From what time is the dining room available, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo está habilitado la dining room? Eso es lo que tienen que preguntar, available. La puede preguntar de esa manera. O puede preguntar, what is the schedule for the dining room? ¿Cuál es el horario? What is the schedule? Es más fácil. What is the schedule for the dining room? Yes. Cena en la habitación. ¿Cuál es el horario? El dining room es el comedor. Ah, dining room. Miel con limón, teacher. Sí, eso voy a tomar. Es que por andar gritando los goles de la selecta. Y por eso está así. No, que es que... De igual manera tú... Es allergic, teacher. Sí, el problema fue de que los cambios me afectan de estar aire acondicionado, sin aire acondicionado, el calor, el frío. Ah, le da alergia. Ajá, y como el sábado pues trabajo en la universidad desde las 7 hasta las 5. Y después venir el calor, entonces, y luego que el ayer domingo aguanté una pequeña tormenta, ahí fue donde ya me terminé. Welcome to the allergists. Yes. Y el Erfin no ha tomado.
No he tomado Lerfin, he estado tomando más que todo tés y unos cosas jarabes. Cosas naturales. Ajá, unos jarabes sí, y el, con limón. Ajá. Ojalá no. Se recupere pronto. Ajá, sí, porque la verdad no me gusta estar dando clases de esta manera, me siento bien, como hasta incómodo. No es mi estilo, no es mi estilo. Sí. Ok, creo que no nos va a dar el tiempo. Que no, ya, teacher. Sí, a eso voy. Bye. Ok, yo sé que me van a decir que no, algunos no lograron terminar, que el tiempo no fue suficiente. I'm sorry, pero time is over. El tiempo. Por fin le voy a decir que hoy no necesito más tiempo. Ah, ok, it's better. Ok, pero mañana voy a hacer el chequeo de la conversation de que ustedes hicieron, ¿verdad? Porque ahorita el tiempo ya no nos da. Solo que estuve chequeando la María Breaker Rooms y estaban bastante interesantes lo que estaban haciendo. Logré comprender que han entendido bien lo que es el how to arrange a conversation or reservation call, right? Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos, usted se podría quedar conmigo después de la attendance list. Ok, teacher, está bien. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Okay, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay, Carolina Yamileta Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudio Dalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudio Ivette Somayo Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Arellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Excelente. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. María Rosana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Double present. Tiene doble asistencia ya. Yes. Okay. Giovanna Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. See you tomorrow. And remember to be on time tomorrow in order to have the practice. Y nuevamente también disculparme, ¿verdad? Que yo sé que
la clase no ha estado como siempre y yo igual pues me siento medio, ¿verdad? Pero ahora no ando, no ando al 100. No hay problema. Everything okay. Have a nice night. Okay. Teacher, have a nice night. Teacher, y descanse. Thank you, thank you. See you tomorrow, everyone. Good night, good night, everyone. Thank you. Bye, good bye. Night. Bye bye, teacher. Bye bye, baby. Bye bye, bye bye. Bye bye. Tenemos una nueva alumna. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, mommy. Have a nice. Thank you. Okay. Bye. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Bye. No, dile, ahí está el teacher, ¿eh? Goodbye. Tengo la piñata. Goodbye. Qué bonita. Hoy la sí, piñata. Goodbye. Mira. Sí, mi amor. Teacher, mira. Tiene que irse. Okay. Very nice, Miguel. Usted sabe que tiene... este espacio para usted poder preguntar sobre algún tema que en lo que usted siente un poco de dificultad para poder reforzarle un poco, ¿verdad? Quizás solamente corroborando ciertos detalles. Okay. Cuando es esto del pasado, ¿verdad? Cuando utilizamos el was and where, no utilizamos verbo, ¿verdad? Sí, hay algunas ocasiones que sí, pero no está directamente fungiendo como verbo, ¿verdad? Por ejemplo, ya le voy a explicar, mire. Por ejemplo, pasado simple. Por ejemplo, y si el yo pasado, ahí es donde me confundo un poco, en el pasado simple y el otro es el pasado, nada más que el pasado progresivo no lo hemos visto, solo hemos visto el simple. No, está el pasado simple, pero aquí tengo unos apuntes. Es que ahorita solo hemos visto el pasado simple con was and where y con el did. Ajá. Por ejemplo, este, no sé si logra ver la pantalla. Sí. Él lleva verbo. Sí, nada más que este no está fungiendo como verbo, sino como adjetivo. Ah, ya. Dice, yo estaba cansado ayer, ¿verdad? I was tired yesterday. ¿Verdad? Estaba cansado. Es adjetivo. Podemos utilizar, yo estaba, I was asleep yesterday. Ah, el que se puede utilizar es este, slept. Porque si ponemos el verbo sleep, tenía, ajá, was slept. Ok. Como adjetivo. Ajá. Yo te digo, yo estaba dormido a esa hora. Entonces, pero acá el verbo no está funcionando como como verbo, sino que está como adjetivo. Yo estaba dormido a esa hora. Uh-huh. Y luego okay. con el did, pues usted ya sabe de que para la pregunta íbamos. Pregunta, did, el did. Y para la negative, ¿verdad? Did I play? Did you play? Ajá. I didn't play and you didn't play. Y luego para la afirmativa es que ya el verbo lleva modificación. Cuando utilizamos el did en la pregunta y en la negativa, el verbo va normal, ¿verdad? Porque el did hace la función. En las preguntas el verbo va normal. Ajá. Y también cuando hacemos la oración negativa, el verbo va normal. El verbo solo sufre la modificación a pasado cuando es en afirmativo. ¿Verdad? ¿Alguna okay. otra duda, Miguel? Pues solamente creo yo que es cuestión de practicar, repasar, ¿no? Porque, ajá, porque igual es lo que no me ha quedado mucho chance, ¿verdad? Como... Sí, más que todo es que como es un tiempo donde se necesita aprenderse el verbo, ¿verdad? El pasado y el... Ajá, la clave es aprender los verbos. Correcto, usted aprende los verbos y ya después usted lo que hace va modificando según la pregunta o según lo que usted quiere hablar en pasado.
lo que ya me acordé de lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre que haga una oración en pasado simple y pasado participio? Ah, es que vaya. Cuando usted dice, por ejemplo, en pasado simple, usted dice, yo jugué, ¿verdad? En ese equipo. I play in that team. Significa que en un tiempo usted jugó, pero ya pasó, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, cuando ya viene el tiempo pasado participio, ese no lo hemos visto, pero viene más allá, ¿verdad? En los próximos módulos. Entonces, el pasado participio es en pasado, pero tiene procedencia de futuro. Puede llegar al futuro. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, I have played in that team, significa que yo todavía sigo jugando, pero que en ese equipo ya he jugado. Okay. Ajá, en cambio. No me adelanto entonces. Ajá. Solo entonces. Hay modificación en el verbo. Hay modificación. Pero lo vamos a ver más después. ¿No? Lo vamos a ver más después. Ahorita nos vamos a enchibolar, ¿verdad? Entonces. Sí, pero, sí, no. Sí. Entra en detalles que después vamos a afinar. Ok. Excelente. Solamente eso. Okay, see you tomorrow. Okay, don't worry.